what's going down, y'all. Come the worst, my peoples come first. When worst come the worst. When worst come the worst, my peoples come first. When worst come the worst. Y'all, some people got good friends, and now I live my life right. Intense. On the edge, on the Y. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, alchemist. Y'all, my life is good. I got my peeps in the mix, so. Worst come to worst, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I... ¿Qué tal, gente? Estamos lunes y gracias a Nike SB por oficiar el programa el día de hoy. Esto es Skate Life. All right. Yeah. Kids, ahora vamos con una entrevista bien chévere. Diego Vigo, Tito Rodríguez. Chequenlo. Hola, me llamo Diego Rodríguez y tengo 27 años. Monto hace 14 años. Empecé a montar a raíz de que vi a unos chicos en el colegio, mis amigos. Había uno, el mayor, que tenía un skate. Entonces, de hecho, me llamó la atención porque nunca había montado. Y así hasta mi cumpleaños, que mi viejo me compró una tabla, una de Saga, creo, esa Solex. Y nada, montaba con los amigos del barrio, ahí en Salamanca. Hasta que mi hermano me dijo que conocía a un pro, Ronald González, que montaba cerca de ahí. Montaban todos en su casa, Ronald, Manuel Villavicencio, Giovanni Bermúdez, que son los que me influenciaron en el skate. Primero, o sea, el ollie, de hecho, que es lo principal, pero ahí me demoré en hacer flip y todo esto. Aprendí, creo que al año, heel flip. O sea, no tenía mucha información de parte de la gente, así. O sea, montábamos entre los que recién empezábamos. Entonces no había nadie que nos enseñe hasta que llegamos a este lugar, que es la casa de Ronald, donde había unas cajas y tubos. Y empezamos a ver, aprender y todo esto. Tenía un team que era APS, el primero, que era entre locales de Salamanca, y APS es Antiposero Salamanquín. De ahí pasé por el de Escoria, que de hecho fue uno de los más importantes team de amigos que tuve. Bueno, que tengo, porque ahora sigo montando con ellos. Y al final, el del 2012, que fue más que todo un proyecto de amigos con el que pude hacer un video. O sea, el primer video que yo produje con ellos. A raíz de que me compré una cámara, comenzamos a grabar y de hecho me proyecté para hacer un video con ellos. Aprendimos a la fuerza a grabar, de hecho los tips y todo eso, de hecho ha costado bastante, ¿no? O sea, grabar todo lo que podamos, montar todo lo que podamos hasta aprovechar el último día de vida. De hecho sacamos el video el 12 del 12, el día que se acababa todo. Y bueno, se acabó porque después de la premiere que fue acá en Helsinki, tuve como que 10 años más de muerto, porque nos metimos en una juergaza. Yeah.
Mi primer auspicio fue el de unas tablas de Brasil que las traía un amigo. Se llamaba Genius. Es un amigo que vivía al frente, o sea, cruzando la avenida principal de mi casa. Se llama Juan Pablo. Que un saludo para él, que le agradezco que me haya auspiciado por primera vez. Yo conocí a Peter hace como 12 años, cuando recién fui a comprar unos estoboles a su tienda. Peter ha sido mi padrino prácticamente. Él me introdujo a Jisook. El hecho de que Jisook agarre un promo de algo con mi nombre parece, o sea, bien importante para mí, porque es como que un logro más en tu carrera, ¿no? Yo voy montando desde 2009 para esta marca y, bueno, han sido constantes en el apoyo. Ahora me estaba auspiciando Jisook, que es la marca principal. También Millennium, Skate Outlet, Culture, la marca peruana de zapatillas, Stance y Skullcandy, que son mis nuevos auspiciadores. Me gusta montar, no sé, en la calle, donde puedes encontrar mil cosas para andar en skate. Lima es una ciudad llena de spots. Lo único que molesta un poco son los serenazgos y las viejas que siempre te echan de los spots tan chéveres. Tienes que salir mentalizado con que vas a encontrar un auspicio por ahí, con que tienes que estar en un campeonato, llames a alguien para que te filme en un campeonato y que quieras sobresalir. Eso no es skate. Eso no sé cómo se llama, pero para mí no es skate. Nada, solamente decirles a todos los que están empezando a montar y los que ya están montando y están yéndose por ese camino tan feo, que el skate nada más está para divertirse. Ya después vas a vivir de él, ¿no? No pienso dejar de montar. ¿Sí? De hecho, nadie piensa dejar de tener esa vida tan chévere que la has conseguido con tanto esfuerzo. Pues. No es fácil vivir de skate. Yo, some people got good friends and now I live my life right. Intense. On the edge, on the why. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, alchemist. Yo, my life is good. I got my peeps in the mix, so. Words come to words, so my peoples come first. I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I... Bueno, gente, cerrando el programa el día de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y de darle like a nuestra página de Facebook como Skate Life. Quiero agradecer a Nike, SB por oficiar este programa y pensar siempre en skateboarding. El día de mañana tenemos todo lo que no se vio del reto AM. Empílense, salgan a montar y sacar nuestros trucos. Esto es Skate Life.